Hola mis bellas amigas, nuevamente con ustedes el día de hoy, Sharmila, Nudos y Manualidades les da la bienvenida a este su canal. Y como les dije a ustedes, íbamos ya a iniciar con nuestras vestimentas de muñequitas esta semana, ¿sí? Y la próxima también que viene, vamos a seguir con vestimentas porque tengo en demasía los pedidos, así que voy a tratar de realizarlos para poderlos publicar para ustedes. Miren, para empezar hoy día estamos presentando esta belleza de vestido, el sombrero y el vestido en un solo tutorial. Precioso nos quedó este vestido trabajado con este bello punto. Miren ustedes, aquí les muestro el sombrerito. Le hemos colocado un pequeño detalle precioso para que pueda hacer juego al vestido. Y ahí está el vestido, lindo, lindo, la parte de atrás queda así, precioso, precioso, nos quedó. Ya a ustedes en el paso a paso les estoy indicando, si es que el vestido lo quisieran hacer más pomposo, que un poquito más, nada más trabajarían los puntos, ahí les estoy indicando cómo lo pueden trabajar. Inclusive también les indico si es que lo quieren hacer más abajo, también donde va el aumento para que pueda así el vestido ir creciendo, ¿sí? Y si no, así como yo lo estoy presentando, es un vestido en tejido crochet color amarillo. Igual también el sombrero que hace en juego un solo color, se ha trabajado este bello vestido y le hemos hecho un cuellito que hace juego con el mismo punto que se ha trabajado el largo del vestido. Nos quedó precioso, es un vestido súper sencillo, lo están viendo porque bueno, así mandan las fotos, ustedes mismas mandan fotos, hazme este modelo, y bueno, lo voy realizando, pero siempre en algo, como yo le digo, lo cambio un poco, lo varío un poco el modelito, no casi lo hago exacto, pero ahí están los modelos preciosos, ¿sí, mis amigas? Lindo, lindo, lindo. Y debajo le pongo una tela, un telar, como un tul, para levantar el vestido. Por eso el vestido levanta, ¿eh? Bien, amigas, entonces, ahora sí, les invito a ver el paso a paso de este lindo vestido color amarillo, vestido y sombrero de color amarillo en tejido crochet para nuestra muñequita. Bien, amigas, vamos a trabajar entonces este lindo vestido. Para eso vamos a utilizar este color, color amarillo, es un amarillo encendido. Para este tipo de hilo que usamos acá, hilos delgados, vamos a utilizar un ganchillo 2.5 y acá también una tijera. Ya los accesorios que lleva, los detalles, son opcionales. Entonces vamos a iniciar. Voy a sacar un poco de hilo. El vestido lo vamos a empezar de la cintura hacia arriba primeramente y ya luego de la cintura hacia abajo. Entonces vamos a empezar. Empezamos acá con un punto de inicio y realizamos cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 cadenas. Más 3 cadenas adicionales. Contamos 1, 2, 3. Y en la cuarta cadenita paso mi ganchillo. Y realizo un punto vareta. Sigo trabajando en la siguiente cadena, vareta. Siguiente cadena, vareta. Siguiente cadena, vareta. Nosotros así vamos a trabajar toda esta primera fila, puros puntos varetas.
Al final voy a tener 26 puntos por las cadenas adicionales que he realizado, tres cadenas, que eso corresponden a una vareta. ¿Ya? Entonces voy a trabajar esta fila 1, termino, trabajo la fila 2, termino y trabajo fila 3 con la misma cantidad de puntos. 26 puntos hasta la fila número 3. Lo terminamos. Miren, ahí ya tenemos las tres filas terminadas. Como indiqué, 26 puntos con los cuales inicié y hasta la fila 3, 26 puntos. Ahora yo aquí he separado con hilo de otro color. A mi derecha 9, a mi izquierda 9 y en la parte del medio 8 puntos. ¿Para qué separado? Porque en la parte del centro voy a hacer aumentos para así formar el busto de nuestra muñequita. Entonces vamos a iniciar la fila número 4. Empezamos con las tres cadenas, que es la primera vareta, volteo el tejido y sigo trabajando. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Hasta ahí. Entonces este hilo ya lo saco. Ahora a partir de ahora voy a hacer aumento. Pasaría como si fuera el primer punto. Hacemos en el primer punto un punto vareta, un aumento. En el punto 2, un punto vareta, tres aumentos. En el punto 3, una vareta, dos aumentos o un aumento. En el siguiente punto, un punto vareta. Punto 5, un punto vareta. Punto 6, un punto, un aumento. Punto 7, un punto, dos aumentos. Que en total tenemos 3. Y el punto 8 es un punto, un aumento. Y este hilo sobrante ya fue nada más para separar. Se saca. Ahora acá terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos. Ahora separamos nuestras tres cadenitas y vamos a voltear el tejido. Vamos ahora a empezar a trabajar la fila 5. En esta fila 5 nosotros vamos ahora a disminuir lo que en la fila 4 hemos aumentado. Ya, mis amigas, entonces vamos a llegar hasta donde fue nuestro aumento. Estamos avanzando los 9 puntos primeros, que son varetas normales. Entonces ya estamos aquí. Ahí llegando, ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya están los 9 puntos. Ahora empezamos y el primer punto son 2 puntos medios varetas. 1 y 2 puntos medios varetas, más el punto que estoy arrastrando. Lo 1. En el punto 2 son 2 puntos medias, 3 puntos medias varetas, ¿ya? Son 3 puntos ahí. Lo 1. En el punto 3 son 2 puntos medias varetas. Ahí, miren. En el punto 4 voy a hacer un punto media vareta. En el punto 5, un punto media vareta.
en el punto 6, dos puntos medias varetas. El punto 7 son tres puntos medias varetas. Ahí tengo 2 y el siguiente son 3. Lo 1. Y el punto 8 son 2 puntos medias varetas. Ahí. Miren, ahí ya salió el bustito. Y ahora sí vamos a terminar los 9 puntos que nos quedan. Finalizamos y ahora voy a trabajar aquí. 2 puntos bajos. Estoy trabajando la fila de acá que son varetas. Aquí en este punto centro, punto bajo. Aquí 2 puntos bajos en la parte del medio. En este punto centro, punto bajo. Aquí 2 puntos bajos. En este punto. Punto bajo. Aquí punto bajo, punto bajo. En este punto centro, punto bajo. Aquí punto bajo, punto bajo. Y ahora en este primer punto me deslizo, paso al segundo punto, me deslizo, paso a este tercer punto, me deslizo y aquí voy a empezar a trabajar. Inicio 1, 2, 3 y 4. 4 cadenitas. Mi ganchillo cojo doble y paso ahí. Un segundo punto. Estoy aumentando. Vuelvo a trabajar el siguiente punto. Punto doble alto y en ese mismo punto le hago un aumento. El siguiente. Punto doble alto y en ese mismo punto le hago un aumento. Estamos trabajando un punto doble alto más un aumento en cada punto. Voy a terminar esta primera. Para empezar, mírenme, ya hemos llegado a la cintura para abajo. Vamos a trabajar el vestido de la cintura hacia abajo, ¿ya? La parte de arriba todavía después lo vamos a seguir trabajando. Y aquí yo al inicio, cuando he empezado, dejé un punto y dos puntos. Entonces voy a seguir trabajando y también igual acá. Al final voy a dejar un punto y dos puntos. Ya, si yo tengo 26 puntos, dejando dos puntos a mi derecha, dos puntos a mi izquierda, solamente voy a trabajar con 22 puntos. Ya, mis amigas, bien, entonces terminamos. Recuerden que estamos trabajando con puntos dobles altos. Ya miren, hemos terminado así esta primera vuelta. Primera vuelta es porque voy acá a cerrar ya. Acá cierro en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadena cierro con un punto deslizado. Yo ya cierro porque aquí mi muñequita ya ingresa. En ustedes, si no ingresara, una vuelta más le daría. ¿Ya? Entonces, bien, acá entonces vamos a iniciar ahora. Ya cerré y voy a trabajar mi vuelta número 2. Empiezo. 1, 2, 3, 4. Llega a ser mi primera vareta. Aquí mismo en este punto voy a trabajar un punto 2. Vuelvo a hacer un punto 3. Ahora voy a separar con dos cadenitas y vuelvo a trabajar dos puntos doble alto. Aquí en el mismo punto. Y otro punto más. Total son 3. A mi derecha tengo 3 puntos doble alto y a mi izquierda 3. Separadas con dos cadenas. Ahora voy a dejar un punto, dos puntos y paso aquí. Y voy a trabajar lo mismo. 3 puntos doble alto. 1, 2 y 3 puntos doble alto. Separadas con dos cadenas. Y nuevamente. 3 puntos doble alto. Así, mire. Vuelvo a hacer, dejo 1, 2 y paso acá.
y trabajo nuevamente mis tres puntos doble alto. Separo con dos cadenitas y vuelvo a trabajar mis tres puntos doble alto. Bien, esta es mi vuelta 2 y lo vamos a terminar. ¿Sí? Lo finalizamos. Ya así hemos finalizado y voy a unir acá en la cuarta cadenita. Uno con un punto deslizado. Y lo que voy a hacer es pasar este siguiente punto, deslizarme. Y en este punto, miren, voy a trabajarlo así, con un punto bajo y luego mis tres cadenas. Estoy trabajando punto relieve por delante. Y luego trabajo aquí dentro dos puntos doble alto. Más el punto que he hecho fuera son tres. Separo con dos cadenitas y vuelvo a trabajar dos puntos doble alto. Así. Y luego este punto, el primer punto hacia afuera, lo trabajo relieve por delante. Ahí. Vuelvo a trabajar acá, este punto. El que está afuera, le hago un relieve por delante. Y luego trabajo donde están mis cadenas, mis dos puntos doble altos, separadas con dos cadenitas y luego dos puntos doble alto. Y luego el punto que está afuera, este, lo trabajo relieve hacia adelante. Miren, así. ¿Ven? Esto de acá son los que se ha trabajado al inicio y al final. Igual, al inicio y al final, pero los puntos, estos de acá. Bien, mis amigas, bien, entonces así vamos a finalizar. Hemos vuelto a terminar y nuevamente, miren aquí, vamos a volver a unir. Donde uno en la cuarta cadenita. 1, 2, 3 y 4. Acá. Uno con un punto deslizado. Ahora voy a trabajar en el siguiente punto para deslizarme. Y nuevamente este primer punto lo vuelvo a trabajar relieve por delante. He realizado un punto bajo más tres cadenas, llegan a ser cuatro puntos. Y trabajo aquí en la parte del medio donde están mis cadenas que separé, a trabajar nuevamente los dos puntos relieve doble alto, separadas con dos cadenas y mis dos puntos relieve doble alto. Así como trabajo en el lado derecho, también trabajo en mi lado izquierdo. Y ahora voy a trabajar este punto hacia afuera. El punto relieve doble alto. Miren, nuevamente. El siguiente también. Este primero. Primeramente, siempre cuando vamos a empezar a tejer, vamos a trabajar el punto hacia afuera. Relieve doble alto. Hacia afuera. ¿Ya? Así. Y luego trabajamos ya los dos puntos relieve doble alto hacia adentro, separando con dos cadenitas. Y luego, doble alto. Y luego vamos a trabajar el punto relieve doble alto, el que queda acá, afuera. Así. Bien, amigas, entonces así vamos a trabajar toda la vuelta. Nuevamente hemos llegado aquí, donde vamos a cerrar. Me deslizo y este punto relieve por delante. Así se va a trabajar este punto siempre, ya hasta que tengamos el largo que necesitamos. Separo con dos cadenitas y al punto ya, mis amigas, estamos repitiendo. Vamos a trabajar solamente el largo que necesitemos. Yo lo voy a trabajar el vestido de la rodilla un poco más abajo, porque hay que siempre comparar el vuelo. Sí, miren, el vestido tiene vuelo todavía,
Ahí lo están viendo, tiene vuelo, pero como no va a haber aumentos, no va a haber nada más, por eso trabajamos la primera fila, la primera vuelta, aumentando para que quede el vestido así un poquito boludo, tenga vuelo, pero en el punto que estamos trabajando no vamos a aumentar, aunque sí se podría hacer por acá quizá, viendo en todo caso, ya hay que avanzarlo entonces hasta altura de la rodilla, en todo caso, lo vamos a trabajar, ¿ya? A ver, hay que avanzar entonces porque el punto ya estoy repitiendo, ustedes mismos están viendo que el punto ya es el mismo, ¿ya? Entonces hay que avanzar. Acá ya tengo ya realizado 1, 2, 3, 4, 4 vueltas. A ver, hasta la vuelta 10 por lo menos. Lo avanzamos, ¿ya? Hay que avanzarlo. Bien, amigas, yo les dije que avanzáramos hasta la vuelta 10. Pero avanzando ya estoy en la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la que estoy trabajando, 7. Le falta vuelo. Si yo lo seguía hasta las 10, el vestido iba a encogerse. Miren, vean. Estoy trabajando las 7 y ya le está faltando vuelo. ¿Sí? Si lo vemos de esa manera. Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como total tenemos 15, vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar en esta vuelta. Esta es la vuelta 7. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 la que estoy trabajando. Entonces voy a aumentar. Si tengo 15 puntos, voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este 7 aumento, ¿ya? Miren, acá. Y así ya mi vestido no me va, como se dice, a encoger. Punto doble alto. Mi segundo punto doble alto. Mi tercer punto doble alto. Separadas con dos cadenas. Y mi tres puntos doble alto. Aquí, como ven, estamos aumentando. ¿Sí? Ahí estoy aumentando prácticamente en la mitad. Miren. ¿Ven? En la mitad estoy aumentando. Entonces, aquí yo voy a seguir trabajando porque ya miren, ya hice un aumento. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Acá hay 7 más. Entonces, aquí voy a aumentar. O bien acá también. En cualquiera de los dos. Puedo aumentar acá o puedo aumentar acá. ¿Ya? En cualquiera de los dos lados voy a aumentar. Pero en esta vuelta 7, 2 aumentos solamente voy a tener. ¿Ya? Y aumenté 1 y aquí. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, vamos a terminar esta vuelta 7 de aumentar dos veces, como les he explicado, y luego sigo 8, 9 y 10, ¿ya? Muy bien, entonces lo seguimos avanzando. Bien, acá les quiero mostrar, miren, he colocado nuestra muñequita, ahí su vestido, le he puesto ya su tela en la parte de abajo para ver la altura, ¿sí? Y hasta aquí, ya nosotros acá en la 7 hemos aumentado, hemos avanzado 8 y 9, ¿ya? Entonces, como les dije, 10 vueltas. Voy a trabajar la última vuelta, ¿ya? Pero yo les quiero decir algo. Supongamos que ustedes quisieran a la muñequita, el vestido, hacerlo más largo, o sea, hasta abajo, hasta el ras, se podría decir. Aquí, en esta vuelta 10, tendrían que nuevamente volver a aumentar. Les explico para que aquellas amigas que quieren hacerlo largo, acá en la vuelta 10, aumentarían. Dos, así como hemos aumentado, pero ya no en este lado aumentarían, ¿cierto? Porque miren, no se vería bien. Entonces hay que usarlo por este costado ya, el aumento, por aquí. Ustedes ya lo cuadran bonito y lo aumentarían. Ya, mis amigas, ya. Bien, entonces voy a sacar la muñeca para seguir trabajando. Vamos a trabajar ahora la última vuelta.
Bien, entonces como les dije, vamos a trabajar la vuelta 10, la última, y ya después de ahí seguimos ya trabajando la parte de arriba porque acá falta el vestido para terminarlo. Ya entonces aquí lo que voy a pasar, ya ustedes saben, ¿cierto? Nos deslizamos siempre y este punto lo trabajamos siempre hacia adelante. Entonces acá trabajo mis 1, 2, mis 3 cadenas más el punto bajo son 4. Aquí voy a trabajar mi punto doble alto. Nuevamente mi punto doble alto. Y en esta última vuelta para finalizarlo vamos a trabajar punto pico 1, 2 y 3. Paso aquí mi ganchillo y trabajo el punto pico. Vuelvo a trabajar aquí entonces dos puntos doble alto. Así. Y luego el punto que se trabaja relieve hacia afuera. ¿Ven? Así. Vamos a terminar entonces esta última vuelta trabajando con el punto pico. Ya mis amigas, bien, entonces lo finalizamos para luego ya trabajar la parte de arriba de nuestro vestido. Mis amigas, ahí ya hemos terminado así de trabajar la última vuelta. Miren cómo ha quedado con el punto pico, ¿sí? Toda la vuelta. Y ahora vamos a trabajar la parte de arriba del vestido. Acá le hemos marcado, esta es la parte del centro del vestido. Acá nosotros habíamos hecho en esta última vuelta punto bajo, entonces bien, ahí donde he separado, ya en el medio. Entonces, ahora de acá del inicio tengo 1, 2, 3 en el tercer punto, igual acá. 1, 2, 3 está colocado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar entonces nuestro vestido. A ver. Iniciamos con un punto de inicio, ¿ya? Y voy a empezar, miren. Como voy a trabajar acá cadenas, voy a trabajar desde aquí. Este punto para que esté igual que este lado. Entonces trabajo, este es mi último punto acá y ahí empiezo punto bajo, luego acá este es el punto así vareta, entonces ahí trabajamos dos puntos bajos. Este siguiente punto, punto bajo. Aquí dentro del punto vareta, punto bajo. Aquí en el medio, punto bajo. Sigo trabajando puntos bajos. Aquí en el medio, punto bajo. Este es punto vareta, son dos puntos bajos. Este es punto, un punto bajo. Aquí en el centro, punto bajo. Ya estamos aquí en arriba ya, llegando. Entonces acá lo que voy a hacer es en este punto darle un punto deslizado. Voy a pasar al siguiente punto, punto deslizado, a este siguiente punto, punto deslizado. Ya corrí 1, corrí 2, corrí 3 y en este saco mi hilo, es donde voy a iniciar. Aquí empiezo con un punto bajo y luego voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 12 cadenitas. Y aquí donde está mi punto en este color que he separado acá. Entonces en este punto de acá saco también este hilo y aquí le doy un punto bajo. Miren. Igual, trabajo 12 cadenas y llego hasta aquí. Ya lo terminamos. Ya hemos llegado hasta ahí. Ahora voy a voltear mi tejido y voy a empezar a trabajar. Voy a pasar al siguiente punto deslizándome y aquí empiezo 1, 2, 3.
y hemos trabajado el punto con 4. Y hay que hacerle con 4 porque hemos trabajado con 4 cadenas. Entonces, aquí mismo trabajo un punto. Ahí. Doble alto. Vuelvo a trabajar un punto doble alto. Separo con 2 cadenitas y trabajo nuevamente 3 puntos doble alto en el mismo punto. Ahí está. Seguimos. Voy a dejar un punto y voy a pasar al siguiente. Acá va a ser dejando un punto, ya que este es, va a ser así, vuelo, porque la parte de arriba del vestido es como un alerito. Entonces hay que darle vuelo, ¿ya? Entonces por eso estamos haciéndolo después de un punto solamente. Entonces estamos trabajando nuevamente los 3 puntos doble altos separado con sus 2 cadenas y los 3 puntos doble alto. Así. ¿Ven? Bien, entonces así voy a terminar. Ya vamos a terminar de trabajar. No hay ningún problema porque estamos trabajando después de un punto. Ya, entonces lo finalizamos. Llegamos hasta la siguiente esquina. Miren, aquí hemos terminado. Aquí le he hecho un punto deslizado. He cortado mi hilo porque quiero que el punto me quede hacia adelante. Este es mi lado derecho de mi vestido y quiero que el punto quede mirando porque vamos a trabajar el mismo punto que hemos trabajado en el vestido. Entonces no puede estar al contrario. Entonces acá tengo mi hilo y vamos a iniciar. Inicio desde aquí. Aquí paso mi ganchillo y trabajo punto bajo hacia adelante. Vamos a trabajar punto relieve y luego 1, 2 y 3. Y aquí trabajo nuevamente 2 puntos doble alto separadas con 2 cadenitas y 2 puntos doble alto. Dentro de las cadenas estamos trabajando, ¿sí? Así. Y luego el punto este, relieve por delante, ¿ya? Así. ¿Ven? Por eso que estamos empezando nuevamente a trabajar de acá. Entonces, así vamos a trabajar toda esta vuelta. Al final hacemos punto deslizado y cortamos y con 2 nomás queda bien. Ya, entonces lo terminamos así toda la fila que nos falta. Ya terminamos así la parte del cuello de nuestro vestido. Esto queda así. Ya dio forma, ya cuando lo pongamos a la muñeca, ustedes van a ver, ya quedó. Y ahora lo que falta es la parte de atrás. Ponerle sus botones. 2 botones son los que lleva. Para después ya colocar a la muñequita. Entonces vamos a colocar un botón. Y luego ya colocamos el otro botón. Y después que colocamos ya el botón, vamos a poner a nuestra muñeca y ya luego a ustedes les voy a mostrar ya puesto el vestido a nuestra muñequita. Una vez que ya terminamos el vestido, vamos a trabajarle el sombrerito porque este vestido lleva sombrero. Bien, entonces coloco el otro botón y les muestro puesto con nuestra muñequita. Ahí tienen entonces, mis amigas, nuestro vestido. Miren cómo quedó la parte del cuello, como les indiqué, ¿ves? Porque teníamos que trabajar el punto por delante también, porque si lo hacíamos a contraria no se notaba el punto, ¿ven? Y quedó la parte del cuellito precioso, así quedó. Y este es el largo del vestido. Ahí lo tienen ustedes entonces, el vestido ya prácticamente terminado, el modelo del vestido para nuestra muñequita. Lo que falta es ahora trabajar su gorrito, ¿ya? Le vamos a hacer un gorro a este vestido. Entonces vamos a iniciar, estoy sacando hilo para empezar.
empezamos, punto de inicio, y luego 1, 2, 3, 4 y 5, 5 cadenas. Paso en la primera cadena, cierro con un punto deslizado. Ahora yo acá subo 3 cadenas, 1, 2, 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Trabajo vareta 2, trabajo aquí mismo dentro de este arito la vareta 3. Sigo trabajando vareta 4, vareta 5, 6, a ver, este es el 6, sigo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí en la tercera cadena donde inicié, cierro con un punto deslizado. Ahora voy a trabajar 1, 2, 3. Aquí voy a hacer un aumento. En el siguiente punto voy a trabajar una vareta, un aumento. Siguiente lo mismo, vareta, aumento. Así, amigas, en cada punto voy a trabajar aumentando. ¿Ya? Entonces así, esta vuelta 2 la vamos a finalizar. Terminamos y aquí en la tercera cadenita voy a cerrar. Así termino mi vuelta 2. Ahora voy a trabajar la vuelta 3. Para la vuelta 3 ya no voy a aumentar, voy a trabajar solamente parejo hacia abajo porque este es la altura, si ustedes ven, de la parte de hacia arriba. Ya, entonces vamos a trabajar ahora hacia abajo el sombrerito. Y como lo hacemos, 1, 2, 3. Y voy a trabajar solamente así, mírenme. Los puntos no los voy a tocar completo, sino nada más acabe. El que está hacia adentro. El punto hacia adentro. Así, ya. Vamos a trabajar una vareta en cada punto. Ya, solamente una varetita. Así. Entonces, lo finalizamos. Esta es la vuelta 3. Ya terminé mi vuelta 3 y voy a trabajar 2-3 cadenas. Vamos a trabajar la vuelta 4 y esta vez el punto, miren, lo cogemos completo. Así. Y voy a trabajar nuevamente un punto vareta en cada punto. Toda la vuelta. Ya, mis amigas, esta es la vuelta 4 y bueno, quiero medir, a ver, quizá haríamos una vuelta igual. A ver, vamos a medir. Por ejemplo, esta es la vuelta 4. Si yo mido, ya, con esta vuelta tengo ya la altura. De acá ya saldría el alerito de nuestro sombrero. Y entonces terminamos esta vuelta 4. Bien, ya está entonces la altura y vamos a trabajar el sombrero, el alerito del sombrero. Pero voy a trabajar con el mismo punto del vestido, les comento. Pero no con el punto doble alto porque ya sobrepasaría demasiado. Ya voy a trabajarlo con puntos varetas. Y vamos a empezar entonces. 1, 2, 3. Este llega a ser mi primera vareta. Aquí trabajo mi segunda vareta. Aquí mismo trabajo una vareta 3, separo con 2 cadenas y voy a trabajar 3 varetas, como les dije, del punto del vestido, pero con puntos varetas, ya no con puntos doble altos.
Aquí ahora voy a dejar un punto y en el siguiente punto voy a volver a trabajar. Dejando un punto, vamos a trabajar 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Y amigas, esta es la vuelta. Entonces, miren, acá dejo un punto y pasaría acá a trabajarlo. Ya, entonces así lo terminamos. A ver. 1, 2, 3, 4. Es la vuelta 4. Lo finalizamos. Ya así hemos terminado esta vuelta. Y ahora voy a cerrar acá en la tercera cadenita con un punto deslizado. Voy a deslizarme el siguiente punto. Y luego con este punto lo trabajo en relieve por delante. Con un punto bajo y 2 cadenas. Vamos ahora a trabajar la última vuelta. Ya, la última vuelta. Y estamos trabajando con puntos varetas. Entonces aquí hago 2 puntos varetas. Y luego el punto de afuera. Lo trabajo también por relieve por de fuera. Igual este. Este punto. Punto relieve. Y luego adentro. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y el punto relieve este por delante. Ahí. Ya, mis amigas, bien, entonces así vamos toda la vuelta a finalizar. Una vez terminado el sombrero, colocamos la muñequita. Nada más faltaría colocarle su detalle. Lo terminamos el sombrero. Bien, amigas. Ahí ya le están viendo nuestro sombrerito, totalmente terminado, precioso, preciosa está ella con su sombrero y su vestido. Lo que falta es ponerle un pequeño detalle solamente. Vamos a prepararle un lazo. Aquí he comprado esta cinta, le he sacado de acá de su estuche, para hacerle un pequeño lazo. Voy a utilizar silicona, también una pequeña flor para resaltar al lazo. Y le vamos a hacer un lazo pequeño solamente, no grande. No lo quiero tan gigante. Que va a ir a un costado. Un poquito más que cuelgue, a ver. Ahí. Ahí, suficiente. Entonces aquí cortamos. Súper sencillos son los lacitos para realizar, mis amigas. Ya miren, ve cómo lo estoy haciendo. Fácil, fácil de realizar los lacitos. Y aquí hay que echarle ahora nuestra silicona. Ahí está bajando. Se echa acá y se echa en la parte de atrás para fijar. Y luego aquí un poco para fijar luego el lazo con la flor. Ahí, esto va a ir puesto acá. A ver, esto va a ir bien acá o bien aquí. Aquí lo podemos poner también. No hay ningún problema en cualquier lugar que esté puesto. Le echamos un poquito y ahí. Ahí el detalle. Y ya quedó. ¿Bien? Ahora le voy a poner. A ver, lo voy a sacar el sombrerito. Quiero probar si el lazo queda exacto. Sí. Sí queda. Entonces le vamos a poner así. Lazo cruzado. Uy, se cayó. Lazo cruzado acá. Aquí ya echamos nuestra silicona para cruzar. Uh-huh.
Ven acá. Colocamos aquí. Y luego también echamos un poquito acá para que quede fijo, ¿ya? Entonces echamos acá. Aquí. Para que quede fijo este lazo, no salga pues. Entonces ahí va a quedar fijo. Y ahora acá tengo mi colección, les cuento, de florcitas que compro siempre por mayor. Estas flores le ponemos un pequeño detalle acá. Y ahora sí. Ahora sí podemos decir que nuestro vestido y sombrero quedó completamente terminado, mis amigas. Este juego es un vestido súper sencillo nomás, es un vestido muy elegante, se ve, ¿cierto? Sencillo. Es corto, no es tan largo, pero ya les expliqué a ustedes en el paso a paso que si lo querían hacer lo más largo, lo podían hacer. Simplemente iban aumentando en esta fila 10, donde yo ya lo di por terminado. Ahí ustedes iban aumentando. Y si, bueno, se me pasó un detalle acá, miren, vean. Y si no quieren ver este tipo de encuentro, que cuando yo aumento, háganlo por las partes de los costados para que no se vean. La verdad que no lo tomé en cuenta, pero bueno, ahí nuestro vestido quedó bellísimo, sencillo nomás, pero bellísimo, mis amigas. Ahora sí, entonces, en unos instantes ya regresamos con ustedes para despedirnos con esta belleza de vestido y sombrero. Les podemos decir que sombrero y vestido en un solo tutorial. Bien, amigas, regresamos entonces para despedirnos en unos instantes. Volvemos. Así es, mis amigas, ya ustedes acaban de ver el paso a paso de este vestido y sombrero. ¿Y qué les pareció? Súper lindo, ¿cierto? Y como siempre les digo, no olviden por favor darle su dedito para arriba para apoyar a los trabajos que siempre estamos publicando aquí en este canal, ¿sí? A ti también, amiga, que estás mirando el canal por primera vez, te invito, suscríbete a este canal. Nosotros presentamos trabajo de vestimenta de muñequitas y también presentamos modelos de tapetes, caminos de mesa, que siempre variamos aquí en los modelos. Tengo variedad de modelos, te invito, ingresa al canal y para que puedas ver. Y también a ustedes, amigas, que siempre miran el canal, pasen la voz a sus amigas para que se suscriban a este canal Nudos y Manualidades. Y con este lindo vestido, Sharmila se despide, pero siempre invitando también que visiten mis redes sociales. Tengo una página de Facebook, Nudos y Manualidades, y también tengo Twitter, Nudos y Manualidades. Estas redes sociales ustedes lo ubican debajo del tutorial. También decirles que visiten mi otro canal, Artes y Creaciones Chantal. Debajo del tutorial encuentran ustedes el like. También es el canal de tejidos. Ahí sale mi pequeña nena, Chantal. Así que les invito a que se suscriban a nuestro canal, ¿sí? Y ahora sí, su amiga Sharmila se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial. Les comento que el próximo tutorial será un vestido de 15 años. Está quedándome precioso, ya falta poco para terminarlo. Así que el próximo tutorial les presentaré el vestido de 15 años. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.